Él es uno de esos músicos que cuando conoces de manera personal, supera su grandeza musical. Con nosotros hoy en 10 preguntas, el profesor Miguel Muntaz. Bienvenido, profesor. Profesor, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que muy agradecido. Usted ha tenido el honor de ser el primero que tuvo el detalle de reconocer nuestro trabajo, que es una cosa que yo llevo, lo llevo aquí, un momento muy especial. Profesor, gracias por tus años con nosotros, por ofrendar tu tambora y tu timbal. Gracias por darle ritmo a nuestra música en cada compás de nuestros años al servicio como ministerio. Nuestro agradecimiento eterno, tus hermanos de Alfareros. Y también la primicia de usted ser el primero que se toma su tiempito para conversar conmigo. Así que para mí de verdad que es un altísimo honor estar aquí con usted. ¿Cuándo y cómo nosotros nos conocimos, Miguel? Bueno, la fecha exacta no la recuerdo. Pero sí recuerdo cuando tú me comenzaste a llamar para un evento, creo que fue en la Casa San Pablo, si yo no me equivoco. ¿Tocamos en vivo primero antes de grabar o grabamos primero? Yo creo que tocamos en vivo primero. Tocamos en vivo primero. Yo recuerdo en ese momento, no recuerdo la coyuntura ni por qué. No lo recuerdo. Creo que recuerdo algunos detalles, pero yo creo que comenzamos a trabajar en vivo primero. Okay. Casa San Pablo, varias iglesias en la zona oriental. Entonces después vino uno de los procesos más bonitos que yo he tenido, de verdad, y no es porque usted está ahí. Y yo quiero que el público sepa eso, de verdad, que trabajar para Alfareros, trabajar para ese ministerio. El ministerio de Alfareros ha sido muy especial, de verdad. Muy especial por la música, por lo que hemos podido vivir. Yo sentía que realmente estaba en una familia, o sea, se respiraba un ambiente familiar, tanto en vivo, tanto como en el estudio, de verdad, que es una cosa que me ha marcado de verdad mucho. Y de verdad, para mí es un gran privilegio porque es uno de mis ministerios favoritos, de verdad que sí. Amén. De verdad que sí. Cuando el niño Miguel Ángel Muntaz Mateo se da cuenta que le gusta la música. Vagamente, si tú supieras que comencé a pensar en eso, vagamente recuerdo que lo primero que agarré fue una tambora. ¿No agarraste lata de aceite en la casa? Bueno, sí, una tambora, sí. A mí me recuerdan por el barrio, que debo de destacar, que fue en Villa Consuelo, la Guardia 135. Ahí comienza este sueño, ahí comienza este camino. Como le digo yo, Mata de Mango School of Music. Ahí comienza este gran sueño, debajo de mi matica de mango, en la escuelita que mi abuela, mi madre, doña Argentina Mateo, que en paz descanse, que fue quien me formó, claro, junto con mi madre, pero el papel de doña Argentina fue muy preponderante en mi vida, a nivel de formación, de disciplina, de educación. Pero en el barrio me conocen, continuando con, en Villa Consuelo me conocen como el muchachito de la batería de lata, porque recuerdo que lo primero fue que yo tenía una tambora, la cual mi abuela me rompió porque ella no estaba de acuerdo para nada con que yo fuera músico. Ella no quería bajo ninguna circunstancia que yo fuera músico. Y eso fue un hecho que muy doloroso, que ella me rompió la tambora, pero después yo seguí insistiendo y yo me hice una batería de lata. ¿Usted se recuerda? No sé si usted recuerda una silla que había antes, que le decía una sillita de guano, ¿verdad? Uh-huh. Yo tomé, vi la forma de la batería, tomé dos potes de agua, y cogí una caja que me sonaba como un redoblante, que era una caja de los cosméticos de mi mamá. Yo saqué todos los cosméticos y puse esa caja, pero dentro donde se ponían los pies de la silla. Yo la acostaba a la silla, puse los dos potes, ponía la caja y los platillos eran dos palos de escoba con la tapa de las latas de aceite que había en el momento. Claro. Y ahí comienzo yo. Y yo tenía un pequeño tocacassette que mi padre me había regalado, me lo había enviado de New York. Y en ese momento estaban inaugurando el anfiteatro de Altos de Chabón. Y en ese momento, no sé, había algo mágico, diría yo, que yo me puse a grabar ese concierto en un cassette.
yo lo grabé completamente. ¿El de Frank Sinatra? El de Frank Sinatra inaugurando Altos de Chabón. Y con mi batería de lata en el patio de mi casa, ahí comienzo yo a escuchar la música de Frank Sinatra. Y comencé ahí a perseguir, a caer atrás a esa música que me maravilló mucho, que fue como de las primeras cosas que yo vi. O sea, me impactó mucho ver esto en la televisión. Y ya yo tenía mi batería, mi fastuosa batería de lata en la casa. Y ahí como que comenzó todo. Ahí comenzó todo. ¿En qué momento tú te conviertes en un músico de grabación? La primera experiencia que tuve, recuerdo, fue con dos vecinos, y no diríamos a nivel profesional, vamos a decir que ese fue como mi primer paso, con dos vecinos que fueron los que me dieron la oportunidad de estar en el primer grupo que estuve profesionalmente, que fue Altamira Banda Show, que eran Eduardo y Ernesto, que siempre los recuerdo con mucho cariño. Fuimos al estudio para grabarle un pequeño sencillo que todavía conservo en casa para Juan Carlos Pichardo. Esa fue mi primera experiencia de grabación no profesional. Luego sí pasé, ya después que paso al grupo, que ya comienzo a tocar, no grababa tanto, pero ya después que yo salgo del grupo, sí tuve una de las experiencias más lindas y una de las que más me marcó, que fue trabajar con el maestro Jorge Taveras. Jorge fue el primero realmente que profesionalmente me dio la oportunidad de ir a un estudio, de poder grabar, de poder estar con él. Imagínate, yo me estaba muriendo de los nervios, porque él me dice a mí un día: mira, Miguel, yo quiero que voy a comenzar a grabar mi disco y yo quiero que tú estés en ese disco. Y yo sorprendidísimo, digo: ¿yo, maestro? Y dice él: sí, yo quiero que tú... Y yo tenía unos nervios tan grandes que en ese momento lo que me dio fue, porque hay una persona que debo mencionar en este proceso, que es Dinavi Honoret, que era su baterista en ese momento, y agradezco mucho a Dinavi, porque Dinavi siempre me dio la confianza y siempre me dijo: si el maestro te llama, es porque él entiende que tú puedes hacer el trabajo. Y Dinavi quizás en ese momento, digo yo, en vez de mostrar quizá cualquier otra cosa, Dinavi, al contrario, Dinavi siempre me apoyó, siempre me ayudó, siempre como que tuve esa mano amiga. Hay una anécdota bien chévere, que yo me trancaba a practicar con él, y un día hasta nos llamaron hasta las policías, porque nos trancamos con dos baterías, y ya tú sabes, dos baterías en una casa. Pero Jorge fue el primero a quien agradezco mucho, al maestro, que donde quiera que se encuentre, mi saludo, mi respeto, mi cariño. Él fue el primero que profesionalmente me dio esa oportunidad. Luego de esa oportunidad, me permite él también grabar un disco para el maestro compositor Manuel Troncoso. Que eso fue también un alto honor para mí, y trabajar con él con muchas estrellas internacionales. Y aparte de eso, también tuve la oportunidad de grabar la música de que en ese momento no era El Dorado, creo que era El Soberano. En ese momento era 94, 95. Yo comencé en el 89 con el David, pero ya yo había pasado ese proceso, ya había salido. Y tuve la oportunidad de grabar con él la música, que fue mi primera experiencia grabando la música para un espectáculo grande aquí en el país. ¿Todo eso con la batería? Todo eso fue con la batería. Y fíjate que tú sabes que debo mencionar mucho a Toniel, porque Otto y yo en diferentes momentos de nuestra vida tuvimos como las mismas coincidencias. Porque hay mucha gente que se ha confundido conmigo con los instrumentos. Uh-huh. Yo comencé primero tocando tambora. Pero ¿qué pasa? Que en toda esta transición, primero, en Altamira Banda Show tenía que tocar tambora y tenía que tocar batería. También tenía que tocar bongo. El proceso no me fue tan traumático, porque hubo algo que debo destacar. Yo un día, ya cuando yo estaba tomando las cosas más en serio, me quedo un día en casa pensando, tocando la tambora. Digo: ah, claro, yo solamente estoy tocando esto. Yo solamente toco tambora. Yo no puedo solamente tocar tambora. Yo tengo que seguir para otra cosa. Yo tengo que seguir para otro instrumento.
Entonces ahí es que ya como que yo decido entre una cosa y otra, ya decido ya ponerme ya en serio, ya un poquito más en serio con la batería, que fue lo primero que comencé a estudiar después de la percusión, después de la tambora. Pero ¿qué sucede? Que en todo este ir y venir, la gente se empezó a confundir porque mucha gente decía, no, pero que ya él dejó de tocar tambora, es lo que toque batería. Entonces, cuando una vez me recomiendan, que hay una anécdota también bien cómica, me recomiendan para ilegales en todo el trayecto. Y Vladi le dice a Edwin García, no, pero que yo lo conozco a él como tamborero. Así que yo lo conozco como tamborero. Entonces, eso trajo, tú sabes, mucha confusión. Al yo estar también en televisión concomitantemente, tú sabes, comencé también el Sábado Corporal. Y la gente me dijo, que el baterista. Y la gente se olvidó. El baterista de Corporán, así era. Pero ya se había olvidado se había olvidado el paso que yo había tenido por Altamira Banda Show y todo eso. Y también un dato importante que fue que al yo salir del grupo, una experiencia también fundamental musicalmente, que me hizo todavía afianzarme más los tres instrumentos, batería, timbal, tambora, que considero que esos son mis, claro, digo más la tambora, fue haber estado en los hoteles. ¿Sabes que en los hoteles se ve mucho tipo de música? Tú tienes que tocar balada, tienes que tocar rock, tienes que tocar merengue, tienes que tocar... Entonces, semanalmente se ensayaba y se tocaba y se leía música. Entonces, eso me hizo estar en un momento el cual después fue que yo empecé a pensarlo. Que en la mañana yo podía estar tratando una situación de merengue, en la tarde yo podía estar quizás con el maestro Taveras tocando baladas con algún artista internacional, y en la noche quizás podía estar tocando alguna recepción, tocando instrumentales, tocando jazz con Gustavo Rodríguez, y eso me fue dando ya una amplitud, ya, o sea, fue creciendo ya la diversidad. Entonces eso me hizo afianzar más cosas y eso me hizo ser un músico más seguro. O sea, yo nunca tuve miedo de dejar un trabajo. Porque eso que comenzó, sin yo darme cuenta, Junior, eso comenzó. Yo decía, oye, pero yo estoy tocando merengue ahora, en la tarde estoy haciendo esto y en la noche estoy haciendo esto. Entonces yo seguí trabajando eso. O sea, seguí afianzando, seguí trabajando fuertemente por eso. Hasta la fecha. ¿Nunca intentaste tocar güira o conga? Si tú supieras que mi primer instrumento fue la conga, increíblemente en el bachillerato, que esa es una parte que la gente quizás no sabe. Mi primer instrumento fue la conga, y adivina quién era mi compañero que tocaba tambora. ¿Quién? El señor Franklin Pagosa. Mi hermano Franklin Pagosa, que le mando un gran abrazo donde quiera que se encuentre. Y en el bachillerato teníamos un grupito, que se llamaba La Nueva Impresión. Y nosotros tocábamos, estábamos en el colegio Nuestra Señora de Fátima, estudiamos todo el bachillerato juntos, Franklin y yo. Y Franklin era el tamborero y yo era el conguero. Y luego, no sé, por una de esas coincidencias de la vida, una de esas cosas de la vida, luego yo como que ya me interesó ya un poquito más la tambora. Y la percusión, y ahí me quedé. Y tuve un tiempo también, pero mucho después, que comencé a trabajar con el maestro Bertico Sosa, y Bertico me dice, como decía él, muy, me decía, Moreno, usted va a tocar güira. Digo, oh, perfecto, maestro. Y ahí pasé en el Embajador, previo a casarme, creo que fue 95, como el 95 más o menos. Ahí toqué yo un año güira y batería en el Embajador. La güira dentro de la güira dentro de la orquesta y la batería dentro de la orquesta. O sea, digo yo, tú sentado en la batería tocando güira. Tocando güira, sí, sí. Y con el pie en el kick. Con el kick, exactamente. Y eso me dio, tú sabes, otra. Claro, no te puedo negar que tuve como un poco de miedo de perder la forma del otro instrumento. Pero claro, yo siempre me mantenía en una cosa y otra, trataba de mantenerme en uno y otro, y siempre afianzando, siempre buscando, siempre en la búsqueda, siempre inquieto, siempre buscando, siempre, siempre, gracias a Dios. Y eso es lo que creo que me ha mantenido hasta el momento, o sea, esa incesante búsqueda de, o sea, no cansarte. Yo pienso que si uno toma esto en serio, tú no te puedes permitir cansarte. No puedes permitir que,
que bueno, que como que ya, que las cosas, no. Yo pienso que ahora yo estoy quizás en un momento en el que siento todavía un compromiso más grande con los instrumentos, con todo, porque ya afortunadamente hay muchas personas que se fijan en tu trabajo, que te ven y a veces es un gran compromiso, muy grande, muy fuerte que uno tiene como encima y hay que seguir trabajando. Amén. Hay que trabajar puramente. Profesor, ¿cómo sobrevivió usted a la pandemia? ¿Cómo sobrevive un músico dominicano una situación como la que estamos viviendo, pero asumimos que ya pasó? Bueno, realmente ha sido un reto grande, ha sido muy retador, pero yo, debo decir que tú sabes que la música es una de las profesiones que enseña a uno quizás a organizarse un poco. No te voy a decir quizás que soy el más organizado, pero hay ciertos parámetros, ciertas cosas que he ido trabajando durante el tiempo que me han permitido, y no voy a hablar de dinero, vamos a hablar de dinero. Aparte de la organización, quizás del ahorro, me preocupé por organizar mi repertorio. Esa es una, profesor. Me preocupé, eso ha sido un trabajo que me ha tomado algunos 2 o 3 años, organizar mi repertorio, para yo enviar mi repertorio a las compañías que se encargan de pagarte los royalties. Y esa fue una gran ayuda durante todo este proceso. Esa fue una, y claro, como yo digo, la organización. A veces en el medio, nosotros, claro, todos caemos en eso, todos botamos a veces el dinerito, hacemos muchas cosas, pero yo pienso que la organización es básica. Y eso yo creo que a mí me ha permitido, claro, aparte del apoyo de la familia, de mi esposa, que es fundamental, el apoyo de tu pareja ha sido fundamental, porque yo creo que quizás solo lo hubiese podido hacer, pero con la ayuda de la... Mi esposa dice, siempre es bueno que uno de los dos no sea músico, porque mantiene la estabilidad y usted y yo hemos sido ejemplo de eso, ¿verdad? Sí, claro. Y sobre todo hay una cosa, a mi esposa cuando le preguntan curiosamente en su trabajo, fuera, mira, como ¿quién es como el fuerte en la casa, como a nivel como de entrada? Ella dice, no, mi esposo. ¿Cómo va a ser? Sí, él con lo que hace, dice mi esposa siempre. Pero ella es la parte estable. Ella es la parte estable porque los ingresos de nosotros, usted sabe que son como una onda. Hoy sube, sí. Mañana bajan. Pero lo que hay y debemos aprender es como dicen los economistas, ¿verdad? Pan pa' mayo. Por lo menos coger un pesito y ponerlo en un lugar que tú no lo veas. Y esto nos lo ha demostrado este momento. Porque ha sido un momento muy retador en el cual ya no era que antes uno lo botaba todo, pero ya antes uno decía, la semana que viene yo me voy para la playa, por poner un ejemplo, porque yo sabía que la semana siguiente ya yo tenía trabajo. Ahora uno no va a decir eso, ahora uno lo va a guardar, quizás, o se va a abstener, o va, porque ya uno va a trabajar como si fuera a haber pandemia siempre. ¿Usted ha recibido ayuda de los líderes para quienes ha tocado o de alguna otra persona? Sí. De algunos sí. Hay algunos que se han mostrado no solamente preocupados, sino que se han hecho la presencia con el aporte, aparte de las entidades internacionales a las que tenemos el honor de pertenecer también. Y no puedo quejarme en ese aspecto. Ha habido de parte de muchos líderes, de verdad, mucha preocupación y el debido apoyo y solidaridad con muchos de nosotros. En los últimos años yo te he visto manejando más salsa que cualquier otro estilo de música de lo que se hace aquí en República Dominicana. ¿Qué le hace falta a la salsa dominicana? Bueno, yo pienso que lo que deberíamos es elevar un poquito más el nivel de los instrumentistas, siendo franco y siendo honesto. O sea, deberíamos trabajar un poquito más.
Yo hay una palabra en la que yo pienso siempre. Profesor, no sea tímido en la respuesta, ¿eh? No, lo estoy diciendo claro. Hay una palabra que yo te iba a citar y es la excelencia musical. En la calle quizá yo no tengo una buena valoración porque la gente dice que yo soy muy embromón, que yo soy muy... Y realmente yo creo que hay que serlo. Yo pienso que debemos de buscar más la excelencia musical en todos los aspectos. Cuando vemos un grupo Nietzsche, cuando vemos un Gran Combo, cuando vemos un Oscar de León, nosotros debemos, como músicos, como instrumentistas, de pensar en eso, de pensar en alcanzar eso. A veces hay cosas que tú ves que te complacen y a veces hay otras cosas que tú ves que no te complacen mucho. Y quizás hay mucha gente quizás que dice, bueno, pero... No, yo pienso como que debemos de elevar un poquito más, que debemos de seguir técnicamente trabajando muchas cosas. Yo siento la salsa dominicana en algunos momentos un poquito amerengueada. ¿Es una percepción falsa mía o no? Bueno, hay un aspecto técnico que yo te debo destacar. Realmente nosotros venimos del merengue. Técnicamente te puedo decir que nosotros quizás nos costó mucho, porque tú sabes que el merengue, técnicamente, el acento del merengue es 1 y 3. A venir. Nos costó un poco, pero yo pienso que hemos ido por buen camino y yo pienso que hemos ido mejorando. Y hay testimonios, hay bastante testimonio de que nuestra ejecución y nuestra interpretación de ese género que queremos mucho y que hemos tenido a bien tratar de interpretar de la mejor manera. Yo pienso que hemos mejorado bastante. Tenemos muchos buenos músicos, hay muchos testimonios, muchos buenos testimonios de artistas internacionales, que eso es una de las, siguiendo la respuesta a tu pregunta, todos los artistas internacionales que han venido dan respuesta y fe a que hemos estado en el camino. Sé que nos falta, y te lo digo, sí, sé que nos falta, pero pienso que vamos por muy buen camino y tenemos el potencial para seguir adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la salsa que se graba aquí en República Dominicana y la de Nueva York? Bueno, ¿en qué aspecto? En el que tú me puedas decir, fuera de presupuesto. O sea, ¿cómo se logra, cómo se graba una salsa en Dominicana y cómo se graba una salsa en Nueva York? Bueno, de lo que yo... No te voy a citar Nueva York. Te voy a citar quizás un aspecto que, en el cual yo he tratado de... Que yo traté mucho de que lo lográramos y creo y, que... Y excúsame para tratar de ampliar la pregunta, a ver si puedo expresarme un poquito mejor. En el merengue, ¿verdad? Los dominicanos somos una industria y en la bachata también. Es natural que los artistas de todos los niveles vengan aquí o vinieron aquí a grabar, por ejemplo, merengue con cualquier productor. Pero yo no veo a los salseros internacionales viniendo a la República Dominicana a grabar salsa. Por ahí va mi pregunta. No, profesor, porque es que ellos ya tienen su estructura. Hay que decir que ya en Puerto Rico, tanto en Puerto Rico como Venezuela, Colombia, que fueron los países que... Cuba también. Ya Cuba, Puerto Rico, en New York, ya tienen su estructura, tienen su sonido y tienen su... Tienen todo, tienen sus productores. Y realmente hay que decir que ellos fueron primero que nosotros. Nosotros estamos incursionando ahora hace un tiempo. Este proceso comenzó 2009-2010, ya que la República se fue dando a conocer. Amén de lo que ya José Alberto el Canario, que fue el primero, diríamos, de claro, no puedo decir el primero, ya con el maestro en paz descanse Pacheco. Pero es lo que le digo, profesor, ellos tienen una estructura muy sólida de producción. ¿Okay? Y definida a nivel de sonido, de producción y, claro, brillantes músicos, porque hay que decirlo, porque realmente... Especializados. Sí, claro, es que el nivel realmente es... Pero esos músicos graban solamente salsa, o mayormente graban salsa. Es que mayormente graban salsa. Y los dominicanos graban absolutamente de todo, o sea, tú como percusionista... Pero tenemos esa ventaja.
Tenemos, podría citarlo como una ventaja. Te lo puedo decir con toda la humildad, pero tenemos esa ventaja, que podemos, en una situación X, podemos tocar los dos géneros, ¿entiendes? Víctor Wilde. Fundamental en mi vida, fundamental. Se podría decir que Víctor es un antes y un después. Si hoy hay muchas personas que en la calle me detienen, que me conocen, que pueden decir, ah, mira el timbalero, es por Víctor. Recuerdo ese momento, estando en el programa, en Divertido, que Víctor se aparece allí en el programa y me dice, ah, yo estaba esperándote porque ya habíamos trabajado con ilegales. Y me dice, mira, yo te estaba esperando, quiero hablar contigo porque yo quiero que comencemos a trabajar juntos. Yo le digo, no, para mí es un placer. Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo con Víctor. Yo siempre tengo que mencionarlo, aparte del gran amigo que se puede decir que perdí. Porque no solamente Víctor fue el productor, el gran estratega, el que nos puso en el mapa. Víctor realmente nos puso en el mapa, aparte del trabajo que ya, por ejemplo, ya Juan Valdés también, que debo de mencionar, que es un tremendo productorazo, un tremendo músico, el cual me honra ser también su amigo. Pero Víctor viene como con esta chispa y pone como a todo el mundo y activa todo. Y ese gran amigo, te digo, fue fundamental. Fue un antes y un después. Víctor fue el mayor propulsor de salsa en República Dominicana. Podríamos decir que sí. Porque básicamente lo último que él hizo, o sea, después que dejó de ser artista cantante, uh-huh, pues se dedicó a producir música, hizo mucha música diversa, uh-huh, pero llegó un punto en que la salsa fue un boom. Entonces, sí, tú ibas a la radio y preguntabas, ¿de quién es esto? Víctor Wilde, Víctor Wilde, Víctor Wilde. Sí. Y de momento todo era producido por Víctor. Sí, realmente todo era, se podría decir que del 2010 hasta 2015, que fue como el momento, hacíamos, se podría decir, casi el 90% de todo lo que se grababa a nivel de salsa y a nivel de acompañamiento, porque empezaron a surgir también muchas cosas interesantes. Sobre lo que tú hablabas ahorita, mira que ahora llegó ese punto, sí se dieron dos oportunidades de trabajar, de que dos artistas de Puerto Rico iban a venir aquí a trabajar con Víctor. Y eso estaba en carpeta. Bueno, llegamos a grabarle al grupo Enclave. Ahora rectificando, al grupo Enclave, recuerdo Andy Caicedo de Colombia vino también. Y habían dos artistas que voy a citarlos, que creo que era el... En un momento Víctor me dijo, Miguel, no vamos a ir para New York, porque creo que se iba a hacer en New York la grabación, que era con Tito Rojas. Esa era una. Y Víctor llegó a tener conversaciones también con Víctor Manuel. En ese momento que mira, que te dije, pero ahora te estoy, porque ahora me viene, porque son muchos datos, son muchas cosas. Mucha información. Es mucha información, pero eso se llegó a dar. Y Enclave hizo un tema que se llama Un Viejo Amor, que fue un palo. Y fue Víctor que lo produjo. ¿Qué fue lo último que ustedes hablaron? Lo último que hablamos. ¿Una grabación pendiente? Había una grabación pendiente, sí, pero teníamos pendiente que yo le organizara algo, pero no precisamente musical, sino con su repertorio, con sus trabajos. Y me dijo, ¿tú me has votado? Yo le dije, no, maestro, yo no lo he votado. No me has votado. Y ahí como que dejamos la conversación. Teníamos un tiempo sin grabar. Y grabamos ya. Y esa fue la última grabación hasta el 8 de julio a las, recuerdo la hora, 12:30 del mediodía, que Pavín me llama.
y me dan esa noticia. Una, noticia que uno no puede creer, ¿verdad? Porque una persona con salud de un momento a otro. Ese palo, no, yo había hablado con él dos días antes. Dos días antes yo había hablado con él y de verdad que fue algo que me marcó profundamente la ida de Víctor. O sea, no solamente porque él tenía una... Él hacíamos los temas, grabamos. Él me decía, pónselo a tu esposa. Si le gusta a tu mujer, yo sé que vas un palo. Y mi esposa era la que siempre se daba toda la primicia porque él me lo mandaba en crudo. Me decía, pónselo en un audífono. Pónselo. Y extraño eso, ese trato, que siempre llamaba, no llamaba el productor. O sea, llamaba el amigo siempre, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está todo? Los muchachos. Entonces, usted sabe que eso es muy extraño en este medio. Sí. Entonces, eso yo lo extraño mucho de él. Su sinceridad, no para conmigo, para con mucha gente. Víctor hacía cosas que yo a veces hasta le reprochaba. Yo le reprochaba a veces cosas como un amigo. Y le decía, no, Víctor, pero tú no puedes hacer eso. Y discutíamos. Discutíamos muchísimo. Y hasta en el estudio discutíamos. No, Víctor. Pero de verdad, un ser humano de verdad que voy a recordar por siempre. Que eso me marcó mucho. Amén. Que Dios sí. Lo tenga en Amén. La gloria. Amén. Profesor, hay una fábula en la industria de la salsa que yo quiero que usted me la confirme, la desmienta o alegue desconocimiento. Y es la siguiente. Usted ha tocado con Michelle, el buenón. Sí. Es cierto. No se me ría, profesor. Te va a meter un gancho. No. Es cierto. Mi amigo Michelle. Es cierto que cuando Michelle está cantando, él dice, mi osati. Y mi osati le dice no o sí, dependiendo si ya dieron el depósito final o no. ¿Eso es cierto o es una fábula? Sí. Esa es la señora que ya paga. O sea que confirmado. Esa es la mejor. Ay, qué bueno. Sí, porque todo el mundo tiene su señal para saber si ya está el. Yeah. Tu experiencia trabajando con él, con Michelle. Uno de los repertorios más difíciles que hay aquí para tocar, musicalmente. No te puedo dar yo solamente ese testimonio, te lo puede decir Kaki Ruiz, te lo puede decir Juan Valdés, porque se creó como una línea como muy particular. Entonces, no sé por qué razón, por una de esas coincidencias de la vida, el repertorio de Michelle tiene sus detalles musicalmente. Hay que trabajarlo, hay que verlo, hay que estar muy atento. O sea, porque una... tú sabes que las estructuras de Juan no son las mismas estructuras de Víctor. Entonces tú bregas con, claro, estructuras y arreglos diferentes. Pero es la manera como están concebidos y son realmente muy musicales. Ya estamos acostumbrados. Bueno, hace una semana tuvimos la oportunidad de trabajar, pero ya el mismo grupo que trabaja siempre. Y Michelle se preocupa mucho por el aspecto técnico, o sea, el aspecto de los músicos, o sea, de que estén los músicos correctos, porque él casi no tiene chance de ensayar, entonces tiene que buscar, o sea, los músicos que grabamos, la mayoría, o por decir casi todos, porque está Harrington, está Juan, está Kaki, está Flete, está Minaya, que somos la mayoría casi que hemos trabajado y grabado con él. Es un repertorio muy, muy retador, de verdad. No disfrutamos mucho, no podemos voltear mucho la cara, ¿no? Tú sabes que la industria de la salsa ganó un gran salsero con la incursión de Michelle en la salsa, pero el compa perdió un gran artista. A mí me gustaba Michelle cuando él cantaba compa. Sí. Yo lo veía en el Canal 4 o en Cito Niño. Sí, lo recuerdo. Y tenía unos pasos ahí de coreografía que yo creo que Fermín le ha copiado unos cuantos. Pero a mí me encantaba Michelle sí, cantando. Sí, compa. No. Michelle de verdad que es un gran artista en tarima. Artista y como un showman, sí, se toca sí. De todo, hace de todo, te hace tus chistes. Es bastante
bastante chévere. Y un gran testimonio tiene. Sí, sí, sí. Así es de vida. Así, un gran fajador, un luchador. Un gran fajador, Michelle. Yo tengo mucho tiempo, yo creo que desde el 90 y algo, 96, trabajando con él. Bueno, intermitentemente, pero él iba mucho, mucho cuando yo trabajaba en el Hotel Sheraton. Él iba mucho allá a hacer shows y a hacer cosas, y de ahí empezamos a tener esa cercanía. Sí. Profesor, ¿su momento más difícil musicalmente? Bueno, yo nunca he tratado, nunca he faltado a mi trabajo. Y se me presentó un momento muy difícil en el 2008. En ese momento yo pertenecía al grupo especial del ejército. Y yo ostentaba el rango de teniente. Yo nunca he faltado a mi trabajo. Para mí, mi trabajo es como sagrado, un sacerdocio. En ese momento, Manuel Tejada me llama para un show previo a las elecciones. Y usted sabe perfectamente que en las elecciones hay acuartelamiento. Bueno, desafortunadamente, sino tenía que cumplir con mi deber como oficial. ¿Usted era asimilado o guardia a guardia? No, yo llegué al rango de segundo teniente. Que cómico, Guy Froome me está haciendo, me dice el policía. El gallo siempre me dice así, desde ese tiempo. Entonces, bueno, el mismo Guy fue que me recomendó con Manuel, me dijo: mira, yo no puedo, Manuel, Miguel que se quede. Entonces yo iba a hacer percusión, iba a tocar batería también. Bueno, ¿qué pasa? Que se complica el asunto, me acuartela, profesor. Estoy en el acuartelamiento, pero en eso le comunico a Manuel en la situación que estoy. Y Manuel se preocupa muchísimo. Francis Santana, todos los que iban a estar en el show, los hermanos Rosal, que Miguel no puede. Bueno, ellos hicieron las llamadas pertinentes. A los jefes arriba. A los jefes para que yo pudiera en ese momento darme como ese permiso. Bueno, para no hacer muy larga la historia, había un meeting final del... De un partido. Bueno, la cuestión fue que yo, suerte que yo había llamado a Otoniel Gordo, que te lo agradezco de por vida eso. Yo le dije: Otto, vete para el teatro hasta nuevo aviso. Y el Gordo me dijo: no, está bien. Suerte que Otto no tenía nada, que era el único que me podía cubrir en ese momento. Bueno, para no hacerte el cuento largo, yo pude cruzar el meeting y todo. Pero cuando yo recibo esa llamada a las 9 de la noche y Otto me dijo: Miguel, terminamos. Eso fue devastador para mí, porque yo nunca he faltado a mi trabajo. Entonces, eso me hizo estar alguna semana en una depresión profunda acostado, porque yo no he faltado a mi trabajo. Con tanta buena suerte que Manuel comprendió la situación de muy buena manera, y todos comprendieron la situación. Manuel me pagó, claro, lógicamente, yo le hice el pago a Otto de sus honorarios. Pero eso fue devastador. El problema fue cruzar el meeting, no el permiso militar. No el permiso, para hacerse... O sea, ¿no caíste preso después de eso? No, para nada. Pero eso fue devastador. Entonces eso me hizo tomar la decisión de renunciar, que es la primera vez que públicamente, o sea, digo eso, porque eso fue devastador. Porque que yo dije en ese momento: yo he trabajado mucho por esto y no quiero ir a perder por... O sea, no era que el hecho de estar en la institución me era no deshonroso, no, jamás. Y fue un proceso muy, muy bonito en el cual yo aprendí mucho. Pero por lo que yo realmente había trabajado, que era esto, esta profesión, la que hoy me honra, de verdad eso fue devastador. Yo se adoré casi que mi esposa me estaba a punto, casi como dice, llevarme a un psicólogo, pues yo no me levantaba, pues yo no he faltado a mi trabajo. Yo con eso he sido, y eso fue un momento muy, muy, muy duro, muy difícil para mí, que me levanté, luego el proceso de que ya me voy, la familia entra como en una disyuntiva: no te vayas, no lo hagas, esto, aquello, pero yo tenía mi decisión tomada ya. Entonces, afortunadamente todo quedó bien, porque gracias a Dios he sido una persona responsable, gracias a Dios en todo lo que
el Señor me ha permitido hacer ser una persona responsable, y las puertas se quedaron abiertas, que hasta después otra vez volví y tuve un acercamiento y eso. Pero eso fue fundamental para yo tomar esa decisión y seguir. Pero fue muy, muy devastador. Fue terrible. ¿Tu momento más alegre musicalmente? Haber conocido las estrellas de Fania. ¿Año? Wow, creo que fue 2015 que ellos vinieron. ¿Aquí en República Dominicana? O 2014, wow, no. Puedo fallar con la fecha. Sí, a República Dominicana, al homenaje a nuestro Johnny Pacheco. Yo estaba que yo me pellizcaba y yo no me lo creía. Estar al lado de Papo Luca, de Bobby Valentín, de Eddie Montalvo, de Nicky Marrero, de Adalberto, de Luis Perico Ortiz. Un sueño hecho realidad. Tocaste con ellos. Y bueno, interactuamos porque la banda dominicana tocó primero. Okay. Que tuvimos el gratísimo honor de acompañar a Oscar, a Canario, a Don Cuco Baloy, a Alex Matos. Y fue también una experiencia un poco, no la considero triste, pero fue la última vez que vimos a Cheo en vida. Porque luego, Cheo Feliciano. Sí, porque luego que termina ese show, Cheo parte a Puerto Rico y desgraciadamente la semana siguiente muere en un accidente de tránsito. Pero esa fue una experiencia, no hay palabra para yo describir, estar al lado de Bobby Valentín. Wow, y ver a Papo Luca, verlos ahí, eso fue realmente increíble. Han habido muchos momentos maravillosos, pero ese fue uno bien especial, muy especial para mí, muy especial. De los artistas con quien tú has trabajado, ¿cuál es el más fácil de trabajar? O sea, ¿quién es la persona más chévere? Cuando te llama, tú te pones contento, ¿quién sería? Wow, usted dice del patio. De todos los que has trabajado, que te llaman con frecuencia, o si tienes alguna buena experiencia con alguno que tú dices, oye, pero con esa persona qué chévere trabajar, qué amable, qué trato, qué. Bueno, hay uno, un internacional que nos sentíamos muy bien, que era con el Gallo, con Tito. Tito Rojas. Sí. Tito tenía siempre un trato muy afable, muy, muy, muy chévere. Es muy, muy, muy cómodo trabajar con él. Muy cómodo y local, y no es porque trabaja con él, o sea, Alex Matos, ¿sabe? Por su trato, por su caballerosidad, por su respeto, porque realmente tiene respeto, ha tenido respeto para conmigo, para el público y para su personal, y de verdad que es muy cómodo. Y y otro que debo citar también es que siempre es una alegría, Francia y Maridalia. Son dos personas que cuando vamos un vacilón. Un total vacilón con ellos dos, sí. Con Adalgisa, o sea, hay muchísimos. Hay muchísimos que siempre se pasa, tú sabes, bien chévere. Se pasa bien de verdad. ¿Con quién no vuelves a trabajar? No necesariamente tiene que decir el nombre, puede dar las características. Bueno. O con un músico que no te guste trabajar. Con un músico no. Dime un artista. Hay un artista que yo te voy a ser honesto y sincero. Gracias. Que cuando yo terminé de trabajar con él, yo rompí los papeles. ¿La partitura? La partitura, yo la rompí y espero que no vuelva. Y que no me vuelva a llamar. Iniciales, profesor. De una pista. Una pista. ¿Dominicano? Sí, espera que sí. Pero no vive aquí. No vive en el país, está bien. No vive aquí. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero debo destacar que es extremadamente desagradable. ¿Qué pasaba? ¿Qué cosas hacía? Bueno, es una persona que tú llegas y desde que llega. No saluda, entra. No, que no salude es lo de menos. Es un comportamiento avasallador y como denigrante. Okay. De presionarte, de martillarte. Entonces, no, así no, la música no es para eso. Yo creo que la música es un don divino para compartir, para ser amigos, para pasarla chévere. Para eso es la música, no para avasallar, no para. Y de verdad, yo de verdad, eso lo puedo decir una y mil veces, yo esos papeles los rompí. ¿Y nunca más? Si te llama ahora. Yo después tuvimos como una última oportunidad a través de un querido amigo, que tú sabes que hay gente que uno no le puede decir, claro, que no.
Pero yo en principio le dije que no. Y él me dijo, ay, Miguel, ayúdame. Yo le dije, mire, como iban otros artistas, yo dije, bueno, va a ser más chévere, porque yo dije... Él no se va a portar así delante sí, de la gente. No. Yo dije, este lo que va a hacer son como 5 temas. Digo, déjame soportármelo, porque a veces la gente cree quizás que todo es alegría, que todo es chévere. Hay artistas que son realmente incómodos. ¿Te rompió los papeles o todo lo score, batería? No. ¿O lo de usted? Los míos. Okay. No, yo los rompí. Yo con este hombre, bueno. Profesor, dígame los 5 mejores timbaleros de salsa de todos los tiempos. Orestes Vilató. ¿Perdón? Orestes Vilató. Tito Puente. Usted dice de todos, bueno, no diríamos de los que me... Que te han influenciado, digamos. Orestes Vilató, Tito Puente. Changuito. Contemporáneos, más un poquito más para acá, Tito de Gracia y Luisito Quintero. 5 bajitas de salsa. Efraín Hernández, el dominicano Carlos Lalane, Pedro Pérez, Gianni Torres. Hay un bajista, Rubén Rodríguez. ¿Talento o disciplina? Yo pienso que disciplina. He conocido muchos músicos talentosos que hoy, lamentablemente, no están. Yo pienso que todo, no solamente en la música, en todos los aspectos de la vida tú tienes que tener disciplina. Yo creo que lo que diferencia a una... hay un amigo que me dice que el éxito no es para todo el mundo. Y yo creo que la diferencia... De esa diferencia de que el éxito no es para todo el mundo es la disciplina. Una persona sin disciplina, yo pienso que no llega lejos, no puede caminar. Yo pienso que hay que ser aplicado. Yo creo que una de las cosas que a todos los músicos del mundo, los grandes músicos, los ha mantenido, ha sido la disciplina. Ahora en la pandemia, de las cosas chéveres que pude disfrutar, fue ver las prácticas de Chick Corea. Y eso fue maravilloso. O sea, tú poder ver un músico de ese nivel, de esa categoría, que todavía practica, que todavía tiene amor por la música, y como que dice, Chick casi se murió tocando. Sí. Y eso fue una de las cosas maravillosas. Entonces yo pienso que la disciplina es fundamental. Yo pienso que el tocar es como un 30% y la disciplina es un 80%. Porque el talento tú lo traes, pero el talento tú tienes que educarlo. El talento tú tienes que formarlo, tú tienes que forjarlo, tú tienes que pulirte. O sea, tú no puedes pensar que porque yo puedo dar una nota alta en la trompeta o yo puedo hacer un redoble rápido, que yo lo voy a hacer siempre. No, tú debes de trabajar. O sea, yo pienso que tú no te puedes olvidar, o sea, de eso, de la práctica. Y eso se hace, o sea, con la disciplina. Eso es la disciplina fundamental. Profesor, hay un joven que lo ve a usted por televisión y dice, yo quiero ser como ese señor que toca timbal, como Miguel. ¿Qué usted le puede decir que él ahora está viendo esta entrevista? Bueno, yo podría decirle a ese joven que no hay nada imposible en la vida. Yo pienso que uno debe de perseguir sus sueños y pienso también que uno debe de trabajar por ellos. Y voy a citar algo que ya previamente, tú sabes que vivimos quizás en una sociedad donde a veces antes quizás la educación era lo que mami y papi quisieran. Entonces hoy tenemos quizás muchas personas tristes en muchos lugares porque esas personas no pudieron perseguir sus sueños. Entonces yo pienso que si yo lo pude hacer, todo el mundo lo puede hacer. Usted lo ha hecho. Mucha gente lo ha hecho, Mujica, Chocolate lo ha hecho, Yanina, Fito, podemos citar miles de personas que lo han hecho. Entonces yo lo que puedo exhortarle a todos los jóvenes que trabajen seria y justamente en la persecución de sus sueños. Que trabajen sin cesar, que no,
que no, yo sé que es difícil a veces cuando tú decides hacer una profesión como esta. Tú encuentras mucho. Yo he tenido una cantidad de contrariedades, pero lo importante es tú poder vencer todas esas contrariedades, poder vencer todos esos obstáculos, de trabajar cada día para vencer un obstáculo. Y eso es lo que te va a hacer el triunfo. Y aún ese famoso triunfo que tú dices, no, tú no puedes pensar en que triunfaste ni en que llegaste. Yo pienso que el día que una persona cree que llegó, ese día se acabó el asunto. Hay días que yo salgo, por ejemplo, puedo citarte o puedo decirte que yo salgo del estudio y ay, toqué mal hoy. Y tú puedes estarme diciéndome, ah, te la comiste. No, pero yo no. Porque es que uno va creando un nivel de exigencia con uno mismo. Entonces, yo le digo a todos los jóvenes, o a ese joven que está ahí, que trabaje. Es asunto de trabajar duro, de trabajar fuerte. No hay nada que baje del cielo. No hay nada absolutamente, si no es con trabajo, trabajo diario, serio y honesto, y con compromiso. Hay que tener compromiso con esto. Hay que tener compromiso con lo que tú haces, sea música, sea ingeniería, cualquier profesión. O sea, quizás no nos vamos a limitar a la música, pero la pregunta es, pero hay que tratar de trabajar fuerte, fuerte. Amén. Profesor, gracias. Gracias a usted, de verdad que ha sido un honor, profesor. Un honor. O sea, yo creo que se quedó corto el tiempo. como le dije al profesor Mojica, pues tendremos que hacer una segunda parte. Con muchísimo gusto. Para mí es un honor, un honor. Tú sabes de mi cariño, respeto y admiración por tu trabajo. Gracias. Ha sido el percusionista en la tambora que me ha acompañado por muchos años. Desde mucho tiempo, sí. Y también me ha salvado de unas cuantas con la batería. Sí. Así que. Ha sido muy chévere. Sí, muy chévere. Gracias y me le da un abrazo a tu familia. Gracias, profesor. Un honor, de verdad. Un honor. Suscríbete y activa las notificaciones y no dejes de perseguir tus sueños.